las Galápagos, estas islas que surgieron del fondo del mar y nunca tuvieron contacto con un continente. De carácter volcánico, emergieron a la superficie hace 5 millones de años y en ellas se desarrollaron animales únicos y genuinos. Por ejemplo, el animal que les da su nombre. Las tortugas gigantes de Galápagos. Un animal muy especial con una cara también muy especial. Y muy resistente, sobre todo a la sequía. Gracias a su particular metabolismo, estas tortugas pueden aguantar hasta un año sin beber. Claro que si hay agua disponible, beben y disfrutan como cualquiera. A las tortugas les encanta refrescarse en estas charcas. Se dan un bañito de lodo y de paso se libran de los parásitos. Este macho parece que está encantado. Del bosque llega una hembra en celo que se acerca a la charca como quien no quiere la cosa. El macho de momento no ha olido a la señora tortuga. Pero cuando ésta empieza a beber, un olor estimulante llega hasta sus narices. Con repentina agilidad se mueve en pos de la hembra. Y ella da media vuelta y huye, algo muy comprensible. El macho utiliza sus 230 kilos de peso para bloquearla contra el suelo, un sistema poco delicado. Y este es el manzanillo, un árbol tan venenoso que su mero roce produce dolorosas úlceras en la piel. Y sus frutos también son venenosos, pero no para todos. A los Galápagos les encantan. Primero entran y más tarde salen a través de las deposiciones de la tortuga. Y a ellas parece que les sientan de maravilla. Las hay que llegan a los 200 años y sin úlcera de estómago.